Dos. Esto es una matemática, dicen que me he vuelto fanática, que el universo me encerré en una temática, que la filosofía individual es válida, que soy el mismo libro pero en otra página, que ya no soy auténtica en mi palabra, que ando creyendo en una iglesia que me estafa, y sigue con las críticas que no me cansan, tú le llamas locura, yo le llamo gracia. Ahora vamos a analizar las ecuaciones y discernir lo que nos descompone. Es la ambición de que se te conozca, aunque todas las rocas se te corrompan, y aunque no encuentres la roca de la salvación, y te dominen tus emociones, y se te pierdan las direcciones, y te confundan las condiciones. Me he perdido la patente, tan dependiente del omnipotente. Soy libre, grande, fuerte me siento. Situaciones que superaron a mi cabeza, y eso fue más de una vez. Me quité todo el peso que me entregué. Sé que me desequé y dame la voz. Soy una persona, no me dejo para nada. Es por aquel que habla de matar y su ídolo es. No tengo fobia ni soy intolerante, es que sé que hay un libertinaje que entra en conflicto. Un abismo llama a otro abismo. Pregúntate ahora mismo por qué te molesta si te hablan de Cristo y no de los faraones de Egipto. Sí, eso está bueno. Y acuérdate, ayer tú lo estabas haciendo, tocando un pelín para atrás, sí, okay. Llevándolo más atrás. Ok, vamos a hacerlo de nuevo.